Bienvenidos a otro programa más de Fútbol al Día, Madridistas TV. Y la verdad, qué tarde. Bueno, para nosotros qué tarde y qué noche ya entradita casi en domingo de fútbol. Partidazos, acabamos de ver un partidazo descomunal ante Italia y Austria, pero también en la tarde vimos el Gales-Dinamarca, sorpresón de los daneses, aunque se dijo aquí ayer en el programa, sobre todo el principal invitado de hoy, que es Lorenzo Mambrini, lo dijo, que los daneses le iban a pasar por encima a los de Gales, a los de Gareth Bale, y evidentemente él también estaba sufriendo, como estaba sufriendo yo, porque en este partido apoyaba a Italia, y más también lo apoyaba a él, como es lógico, y Austria estuvo a punto de sacar a Italia, ¿eh? Italia, bueno, ya vamos a valorar y analizar lo que el partido este y lo que pudo, lo que pasó con Italia, pero también tenemos también desde allá, desde Canadá, a Jader de J Mercado y como invitado especial a mi gran hermano Sergio Díaz, presidente de la Peña Madridista El Prat, allá en territorio hostil, como siempre digo yo, en Barcelona. Bienvenidos a todos los invitados, ¿cómo estáis? Sergio, bienvenido, hermano. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal todo? Bien, aquí estamos. Aguantando. Ya de veranito, ¿verdad? Todo bien, sí, todo bien. Esperando que acabe la Eurocopa y que empiece Florentino ya a moler los fichajes, que es lo que tengo ganas. Ya te digo, ya somos dos, hermano, que se viene el tema calentito, aunque tenemos dos fichajes ahí que lo estamos esperando bastante bien y están casi hechos, ya hablaremos de eso ahora. Bueno, vamos a dejar a Lori porque Lori tiene que respirar todavía. Jader, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Mi querido Joa, un abrazo para ti, especialmente también para Sergio y para mi querido Lori, allí en Italia, un abrazo cordial. Y estamos listos para hablar de lo que más nos gusta del fútbol y sobre todo de esto que acaba de pasar, que acaba de terminar en la Eurocopa 2021. Lori, hermano, tienes toda la pantalla para ti. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Chao. Buenas noches de Italia, donde estamos un poco sin voz, porque yo digo siempre que los partidos antes de ganarlo hay que jugarlo. Los partidos antes de ganarlo hay que jugarlo de la justa manera. Y esta es una Eurocopa increíble. Yo sabía que la Austria, lo dije también anoche cuando me pidieron el pronóstico, que dije, si se recuerdan, que la Dinamarca no tenía problema para ganarle a Gales. Pero dije que nosotros somos un equipo que se reconstruyó luego de cuatro años y que íbamos a encontrar un equipo que jugaba con 4-1, 4-1, equipo físicamente fuerte, los austríacos. En el segundo tiempo pusieron también el mediocampista, el delantero, que iban por 1,98 y 2,02 metros. Cuando metían esta pelota adelante para penarla de cabeza, nos metían fuertemente en dificultad sin la presencia del nuestro capitán Giorgio Chiellini. Pero somos desde siempre, desde cuando yo no había nacido, una nación, un país que siempre lo lucha todo antes que morirse. Y siempre dije que tenemos menos a veces calidad de otro país, de otros equipos, pero siempre lo vamos a dar todo hasta el final. Y esto en parte es lo que pasó hoy, y agradecidos a los jugadores, pero mérito también a la Austria, y felicitar también a orgulloso para haber visto un gran equipo. Así terminarán desde Latinoamérica, como en la otra programa, no sé, están diciendo esto no es bueno, esto no es bueno, estos partidos no existen, esto no es bueno. No, los partidos antes que ganarlos hay que jugarlos. Totalmente de acuerdo, hermano. Aquí tienes al héroe del partido. La verdad, estuvo a punto también de marcar el tercero. Algo descomunal lo de Italia hoy, y no esperábamos esto, evidentemente, dado a los partidos que estaba ofreciendo Italia, a cómo estaba jugando, a lo que estaba ofreciendo hasta ahora en esta Eurocopa. Después de 31 partidos viene a encajar un gol, pero una cosa sí es cierta. A Spinazzola, por favor, voy a mandarle un mensaje a Florentino ahora que lo fiche.
qué pedazo de jugador, qué pedazo de lateral. La madre que me parió, me encanta. O sea, desde ahora soy fan de Spinazzola. Te lo digo de verdad. Sergio, ¿tú qué opinas de este jugador para el Real Madrid? Bueno, lo bueno que tiene la Eurocopa es que tenemos buenos jugadores y podemos optar por ellos. Sinceramente no lo conozco muy bien a Spinazzola, pero bueno, si tú dices que es un gran jugador y cabría en el Real Madrid, pues sí, es un gran fichaje. Pero bueno, estoy esperando lo que he dicho antes, que acabe la Eurocopa, que empezamos a mover ficha nosotros, que lo que me interesa es el Real Madrid y todos para adelante. Javier. Mi querido Joa, mi querido Lore, la verdad que si empezamos con el partido de Dinamarca y Gales, pues realmente ayer lo decía que Dinamarca debía ganar el partido a Gales. Creo que Lore y yo acertamos en ese punto. Pero vimos realmente un gran partido, vimos a un Gales que independiente a que perdió, jugó con las botas puestas, como decimos, un equipo aguerrido, un equipo luchador. Un equipo que no baja los brazos de manera rápida como otros equipos cuando se ven vencidos. Yo creo que vimos un lindo partido en la primera parte. Pero creo que el plato más importante de la tarde era el partido de Italia. Ese equipo que venía con una sensación maravillosa. Veíamos un gran fútbol, un destello de cada uno de los jugadores que hacen parte de esta selección. Pero en lo personal, hoy para mí, me decepcionó un poco Italia porque ese juego bonito que traían en los primeros partidos no lo vi hoy, no sé qué pasó. El planteamiento realmente vi jugar 41 minutos en todo a la izquierda, totalmente a la izquierda a partir del minuto 41 hasta el minuto 42-17 del centro a la derecha, un minuto 17 segundos y a partir de ahí otra vez regresaron a la izquierda y creo que por ese lado nunca se podía hacer lo que se quería. Realmente había muchas dudas realmente cuando se tenía el balón en esa parte por parte de Berardi, se resbalaba, caía. Hubo muchas intenciones importantes, pero creo que ahí hubo bastantes fallas. Comienza el segundo tiempo y igual veía que los jugadores estaban un poco cansados, no sé pues de pronto el esfuerzo que han hecho, pero también por otra parte los cambios que hace el equipo italiano creo que no dieron el resultado que se quería, porque la verdad es que a mí un jugador que ha mencionado mucho Lori, que realmente tiene una capacidad y es un jugador valioso dentro del funcionamiento, del plantel táctico que tiene Mancini en la Italia, Locatelli, la verdad fue que no hizo lo que realmente debía hacer que cuando entró, al igual que puedo decirlo de Chiesa. Chiesa creo que lo salva ese gol y lo que jugó al final en los últimos 30 minutos, porque realmente cuando entró, hasta que terminaron los 90 normales, pues el hombre no hubo un aporte importante. Creo que merece el mérito porque hace la anotación en el partido, en el tiempo suplementario, ha hecho un desgaste maravilloso, pudo hacer más de un gol y creo que eso es súper importante para un seleccionado y sobre todo un jugador que cuando ya llega a la parte final ve que hay posibilidades. No podemos desmeritar tampoco al equipo contrario, que es el equipo de Austria, que como lo dijo Lori, es un equipo bastante peligroso. Hoy mostró esa calidad, un equipo que, mejor dicho, cuando el equipo de Italia avanzaba, cuando se replegaba, el equipo italiano lo hacía de una manera rápida. La diferencia era que el equipo de Austria no tenía la misma rapidez para subir como bajaba el equipo de Italia. Y todas esas cosas pues se vieron en el día de hoy, sin embargo, pues tuvieron acercamiento, posibilidades de goles, cosas que realmente uno lo llenan porque se nota que hay trabajo y que está mejorando el fútbol de Austria para tener pronto un equipo peleando grandes competiciones. Yo creo que eso es lo bonito que tiene el fútbol, porque cada vez se engrandecen estos equipos. Yo creería que de Austria me gustó mucho el jugador Gardner, para mí muy bueno, los dos liners muy, muy, muy buenos, porque realmente vi tanto uno en la parte del lateral marcando y el otro avanzando, creo que hicieron un papel muy importante, pero lo más importante es que se dio el resultado de Italia y esperamos que en el próximo partido siga mejorando Italia, siga mostrando ese carácter que ha mostrado desde los comienzos de la Eurocopa para ver una Italia poderosa como Lore Mambrini la quiere ver. Bueno, ya estamos en abierto, pues el que quiera decir algo y hablar, no espera que yo le pregunte. Una cosa sí voy a decir. Yo creo que todos los equipos tienen
un partido malo en una competición, y yo creo que este ha sido el de Italia. Yo espero, como dice, como me voy con lo último que has dicho, Jader, que espero que Italia ahora vuelva a ser la Italia que nos ha sorprendido a todos, en el buen sentido de la palabra, porque todos sabemos que es una potencia, futbolísticamente hablando. Y en cuanto a Gales, Dinamarca, menudo paseo le han dado a los galeses. O sea, Dinamarca ha llegado hoy, le ha metido un 0-4, descomunal a Gales. Gareth Bale, la gente dice Gareth Bale desaparecido, pero desde mi punto de vista de análisis, como uno hace en el fútbol, no me quiero hacer el que más, pero según yo vi el partido, es que Gales no aprovecha a Gareth Bale. No busca a Gareth Bale. No, esa arma la tienen todo el tiempo en la retaguardia, no la sacan adelante para utilizar, que es el arma más potente que tienen. O sea, no lo usaron en ningún momento. Y Gareth, por muy bueno que sea, no puede convertirse en un doble, un triple o lo que sea. Si tú no creas los espacios para él, pues se hace muy difícil ante una Dinamarca que de verdad le dio un baño. Literalmente le dio un baño a los galeses. Y lo de Italia, pues mi punto de vista es que yo creo que ellos se confiaron, sin menospreciar a Austria, que se marcó un partidazo, incluso que hoy Alaba no estuvo como de costumbre. Porque yo creo que si Alaba llega a estar como de costumbre o un poco más, cuidado. Porque gracias al VAR, evidentemente estamos hablando aquí tranquilamente, porque si no hubiera habido VAR en la Eurocopa, hablábamos de que Italia, por un fuera de juego, estuviera fuera de la Eurocopa, dicho sea de paso. No sé qué opináis vosotros. Lore, escuchemos a Lore. Pero en el sentido que... No, en el sentido que no se puede decir que si no había la VAR, porque si no había la VAR, episodio como nella final de Manchester City... Nella Champions League o della UEFA o della Liverpool a Madrid o non so, Juventus Porto, che il mismo Chiesa che si comió l'ultimo gol e il mismo l'arbitro con una VAR annullò il gol della Juventus nel Porto. Nel senso, detto sinceramente, che se la VAR non estuvo il se o il ma nel fútbol, credo che non esista. Io sono il primero che esordì dicendo che fu un partito molto difficile. Y cuando encuentras equipos como la Suiza, como la Turquía, como el Gales, como lo mismo Austria, que yo pienso que Ader en Centroamérica, Latinoamérica, donde yo trabajé varios años, hablan solamente del Barcelona o del Real Madrid. Pero si la persona que quiere hablar de fútbol y quiere conocer un poco más de fútbol, disculpen la voz, ma fue una noche bastante difícil. Yo creo que usted tenga que ver todos los elementos que tenga el Austria. No quiero que decir que el Austria pueda ser campeón del mundo, pero yo quiero que decir que el elemento como Arnautovic, como Alaba, que para mí fue un elemento de la parte derecha de Barella y de Di Lorenzo hasta que pudieron, porque si no Alaba, no es que Alaba no estuvo bien. Alaba no estuvo bien porque adelante había contrario de respeto. Mientras a la izquierda Spinazzola la tuvo un poco difícil con la pareja del número 24 y del número 21, Lainer y Laimer, que fueron dos grandes del partido. Todos estos jugadores son jugadores 4 de Lipsia del entrenador Nagelsmann. Nagelsmann que fue fichado al Bayern Múnich por 5 años y que los tres lo quiere llevar al Bayern Múnich. En ningún momento anoche que Italia tenía fácil con la Austria. Ah, dije que la Austria no iba a meter en grandes dificultades porque con el 4-1-4-1 te cierra la línea de pase y jugadores como Verratti y Barella lo tuvieron que quitar porque habían gastado. Parece que cuando uno no juega bien, dice, ah, no, lo quitaron porque jugaron mal. ¿Por qué jugaron mal? Porque han tenido una cantidad de pelota, Barella y Verratti, y adelante tenían la línea con Grealish y Slager, tenían toda la línea de pase cerrada. Para mí la Austria fue hizo un gran partido como lo hizo con Ucrania y también con Holanda no lo jugó mal. Claro, si no fue el mejor partido de Italia, como dijo ustedes, pero yo no creo que Italia interpretó mal el partido o que dijo el Austria no es bueno y nosotros ya le hemos ganado atrás de él. Yo pienso que sin Florenzi a la derecha, sin Giorgio Chiellini en la central,
jugó con un tobillo cerrado y también al minuto, si lo hacen caso, al minuto 12 ya se mandó a calentar Locatelli porque Barella no estaba bien. Y luego, para mí, mérito a la Austria, pero no es que todos los partidos se pueden ver una Italia como la Suiza, como la Turquía o como Italia. Son 31 partidos que no pierden. 31 partidos. 31 partidos desde el 2018, con cualificaciones Eurocopa, con la National League, con todos, en el sentido que no es que estoy hablando de fanático o de aficionado, nunca lo hago y nunca lo haré, pero no es fácil encontrar este tipo de equipo. La próxima será contra la ganadora de Portugal y Bélgica, que usted dirá seguramente que tendrá mucho valor respecto a Austria, pero yo quiero ver, medirme cómo está Italia contra este equipo que va a jugar un poco más, que no se defenderán todos los partidos, porque el primer tiempo, los primeros 45 minutos, la Austria en 45 minutos pasó la media cancha una vez. La Italia tiró 9 veces y la Austria tiró una vez. La Italia batió 4 córner y la Austria 0 córner. Y luego no hicimos el mejor partido, estoy de acuerdo, pero tampoco a decir que hemos encontrado un contrario que yo quiero ver esto contrario a Austria, que juegue contra Uruguay, contra Paraguay, o contra Chile, o contra Ecuador, se lo come en vivo. Se lo come en vivo, te lo digo yo, se lo come en vivo. Porque esta gente tenía hambre y siempre a doblar la marca, siempre a doblar la línea. Una mentalidad increíble. Y cuando un equipo corre más que tú, olvídate. Mi querido Lore, comparto en ciertas cosas contigo y el hecho de este partido, por lo menos tenemos 27 tiros de parte del equipo italiano contra 15 de Austria, tiros, digamos, a puerta 6 contra 3, posición del balón 52% para Italia, 48% para el equipo de Austria, 667 pases hizo Italia, 620 hizo Austria. Fue superior, indudablemente no se puede desconocer que Italia fue superior al equipo de Austria. Y tampoco podemos desconocer de pronto el comentario que hacía sobre aquellas personas en América que hablan más del Barcelona y del Real Madrid. Quizás tenga razón, pero creo que son las nuevas generaciones que solo viven de los últimos 20 años para acá todo lo que ha pasado con Barcelona y Real Madrid. Y creo que en el caso mío y de los profesionales que trabajamos en los medios de comunicaciones tenemos que enterarnos del fútbol en general. Y soy seguidor de Italia porque vengo viendo el fútbol italiano desde muy niño y sobre todo en la época de Maradona, cuando hacía parte del Nápoles, en la época de un colombiano que se llamaba Faustino Asprilla, que hizo parte del Parma, que lo hizo campeón, le hizo 3 goles también a Juventus. He sido siempre seguidor del Juventus, igual de jugamos, vemos el fútbol alemán, que siempre nos ha gustado, el fútbol inglés, y creo que de pronto tiene razón, las nuevas generaciones se han inclinado de pronto a ver ese fútbol, el fútbol moderno, el fútbol actual, el que más se ve en la televisión, digamos, en los medios de comunicaciones, que es el Barcelona y Real Madrid. Pero realmente, pues, no podemos desconocer lo que se hizo hoy. Italia jugó un buen partido en el sentido que ganó. A mí, en lo personal, yo quería más, que fuese superior. No se dieron las cosas, porque tú lo has dicho, todos los partidos son diferentes y no hay duda. No es que haya sido mal Italia, simplemente que no vi la contundencia de otros partidos, pero esperemos que en ese enfrentamiento, que ojalá sea así contra Bélgica, se vea realmente un partido diferente, se ve una Italia más abierta, llegando por ambos lados, por la izquierda, por la derecha, metiendo pelotazos por el centro también, y que no esté tampoco tanto tiempo en un solo costado. Me parece interesante todo eso, mi querido Lore, y siempre adelante, esa es la idea, de que los equipos sigan creciendo. Sergio. Pues nada, respecto a la Eurocopa, no te voy a engañar, no la estoy siguiendo mucho, porque al fin y al cabo llevo una decepción muy grande, como creo que soy el único español que estoy aquí, con mi selección, porque Luis Enrique para mí no es merecedor ser seleccionador. A nuestros jugadores de Real Madrid lo ha ninguneado como haya querido, no creo que lleve el mejor equipo de la Eurocopa.
y me ha hecho desengancharme a mí de esta Eurocopa. Yo creo, como yo, muchas personas. Sí que puedo seguir la Eurocopa por muchos jugadores que están en Real Madrid, pero que bueno, que me han quitado de los 38 años que yo tengo, que me ha encantado la Eurocopa, mundiales, animar a mi selección. Yo creo que ha sido la única vez en mi vida y me ha enganchado en la competición tanto como hasta ahora. Es lo que siento, lo que me transmite mi selección y no puedo decir otra cosa. Me da mucha pena la selección que tenemos hoy en día. Al fin y al cabo, no me transmite nada. No me transmite como español que soy, no me transmite nada. Igual que yo soy de Real Madrid, siendo catalán, porque tengo los sentimientos y soy fiel a ellos. Y la selección de hoy en día no tiene nada que ver conmigo. Es mi opinión personal, hay gente que la puede respetar, pero es lo que siento y no soy falso, ni voy a transmitir nada que no sea real. Yo prefiero que gane una selección que haya un club de Real Madrid que la selección española. Y soy más español que nadie. Totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, la verdad, hermano, sí es cierto que esta selección, sí, estamos metidos en octavos, vamos ahora contra la subcampeona del mundo, Croacia, pero totalmente de acuerdo contigo, es cierto, yo lo apoyo, evidentemente es mi país, es mi selección, pero no estamos enamorados, no estamos ilusionados, no estamos viviendo la Eurocopa como estamos acostumbrados nosotros, que vivimos, respiramos y comemos, desayunamos y cenamos fútbol. Yo, si tú te vas 2 años atrás, cuando la selección española ha hecho un torneo, he montado yo pantalla gigante, he gente para animar a la selección. He sido el primero en animar, pero este año me siento muy defraudado. Me siento muy defraudado. Mira, de primera mano, cuando se echa Robert Moreno de la manera que se le echa, un chaval que ha cogido la selección, se ha hecho cargo, que se comió un marrón, que no le han dado un caramelo, un chaval que ha sido un segundo, le den una selección como la selección española, que ha sido la número uno del mundo, y ha hecho un buen papel. Ahora, ha venido el señor Luis Enrique, que nadie le desea lo malo que ha pasado con su hija, oye, que lo siento mucho, pero ha cogido ahora el papel, han echado a Robert Moreno de aquella manera, él ha cogido la selección, y todo lo que ha hecho Robert Moreno, él no lo ha querido, ha hecho lo contrario. O sea, si tú llevas a fulanito, no, me llevo a este. La cosa no funciona así. Yo, la selección española no me transmite nada. O sea, hoy en día no me identifico con mi selección española. Eso no quiere decir que no sea español, ni mucho menos. Al revés, más español que yo, no hay nadie, por decirte algo. Pero que no me transmite nada, no me da nada. Quiero que gane. Mira, si gana Croacia por Luka Modric, si gana Francia por Benzema, cualquier selección que haya un jugador de Real Madrid, me agrade por él. Pero no me transmite nada la selección española hoy en día. Me duele mucho, pero es lo que siento y no voy a engañar a nadie ni nada. Ni yo lo que digo, hago, es porque lo siento de corazón. Si no lo siento, lo siento mucho, pero es lo que hay. Eso sí, si gana Francia, me agradezco por Benzema. Si gana Croacia, me agradezco por Luka Modric. Si gana cualquier otra selección, que esté incluso hubiese ganado Austria, pues me agradezco por Álava, por decirte algo. Pues nada, es lo que hay, es lo que siento y es lo que me transmite. Totalmente de acuerdo contigo y te apoyo, hermano. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Es la verdad, la verdad. Lo hemos analizado aquí varias veces y llevas toda la razón. Y como tú, varios de nosotros aquí en nuestro país, que no estamos, que apoyamos al final, pero no estamos con ese enamoramiento, con esa ilusión, con eso de que estamos disfrutando la Eurocopa. Llevas toda la razón. Mucho que te enchufar, más razón que un santo. Aunque me quede enchufar. Y que ya, no, es que no me sale. No te nace, no lo estás viviendo, no, totalmente. No, y es una persona que jugó a España y me movió y los carros que reta, lo que ha hecho falta. Grupos de gente. Como mismo te mueves por el Real Madrid. Sí, lo mismo, más o igual. Pero una selección que de un principio no va conmigo, no, es que ya me debo que sea selección española. Me da igual. Totalmente. Yo me valgo por los valores, me valgo por los sentimientos, me valgo por las formas. No me vale que sea solamente mi selección, porque por mucho que sea mi selección, no. Me valgo por algo. De la manera que han hecho las cosas, no. Y no te estoy diciendo, no, es que no se llega a Sergio Ramos, porque me da igual, Sergio Ramos no se merecía estar en la selección. Pero hay jugadores como Nacho, que yo creo que podrían estar en la selección. Uno de ellos, o como el mismo Aspas, que no está ni con esto, muchos jugadores. O sea, tú no me escoges y haces lo bueno. El seleccionado que ellos han elegido, pues lo que hay, de que tengamos al Rubiales y al otro, pues ya está.
Que ellos sigan con su chiringuito. Ahí lo has dicho todo. Ahí lo has dicho todo, ya está. Con los que dirige la selección y nuestro seleccionador, es que no me identifico, no me llena, no esto. Mira, prefiero que gane Italia. Sinceramente. Y ya está. ¿La verdad? Es que, ¿verdad? Joder. Más claro lo puedo decir. Mi querido Joa, mi querido Sergio y Lori, suele pasar esas situaciones porque en mi condición de colombiano, viendo también a mi selección Colombia en América jugando como está jugando, pues también decepciona. O sea, ya uno no le dan ganas ni de ponerse la camiseta con esa alegría como lo hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque los jugadores que están decepcionan y el cuerpo técnico que está también decepciona. Y creo que es desmotivante cuando tú tienes una selección, cuando amas a tu país y no ves realmente el equipo que tú quisieras ver, porque no es porque uno a veces quiera que estén ciertos jugadores, sino que cualquier técnico, como dicen, con cinco dedos bien puestos, con las manos bien puestas, con los pies, sabe cómo organizar una selección. Y creo que en esa parte se ha fallado por parte de la selección en general, de la organización como tal, para tener jugadores que en determinados momentos no son los más aptos y adecuados dentro de una selección. Pido yo a Sergio y Lori. Así mismo, hermano, así mismo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Peña Madridista Chicago, sponsor oficial de Madridistas TV. La verdad, más razón que un sano tiene Sergio, no se le puede ni tan siquiera debatir eso, porque yo también lo siento, al igual que él, lo he dicho aquí muchas veces, lo hemos debatido aquí muchas veces, pero es lo que hay y no podemos hacer otra cosa, desgraciadamente. Pero bueno, vamos, ya que estamos tocando un tema cerquita, quiero compartir con vosotros, la verdad, la despedida de un grande, como lo es Felipe Reyes. Sergio lo conoce perfectamente también como yo. Es doloroso verlo partir, un capitán del Real Madrid que se retira en el Real Madrid, ¿eh? Ya vosotros coged la noticia como queráis. Pero, ¿qué quieres que te diga? El palmarés de Felipe es descomunal. Más de una década jugando para el club de su vida. Lo dio todo y se ha retirado entre lágrimas. Repito, los números son descomunales. Y la verdad, o sea, os estoy hablando y tengo el llanto ahí a flor de piel, porque siento mucho, más allá de mi madridismo, mi escudo, pero sé que Felipe es un madridista que me representa allá donde esté, y no solamente como madridista, sino también como persona, porque es un tío descomunal. Y la verdad, no me queda otra cosa que decir que gracias, Capi. Sergio? Pues mira, Felipe es un ejemplo de madridista, demuestra todo el valor de lo que es el madridismo y siempre he dado por el Real Madrid, y yo creo que mejor que él nadie puede mostrar lo que es ser un madridista, ya sea de fútbol o de baloncesto. Yo creo que el madridismo, y sobre todo los jugadores que llegan ahora, tienen que aprender de él. O sea, ser fiel a su club, a su escudo, a muerte, darlo todo hasta donde ha llegado. Ha dicho, oye, hasta aquí llego, me retiro, y se retira como un grande. Yo creo que es un ejemplo como se debe retirar un grande, como ha hecho Felipe Reyes. Totalmente de acuerdo. Bueno, le damos la bienvenida a Yamir Hernández de Cano Sport, la verdad. No, de Yamir Sport, perdón. Yamir Sport. Compañero nuestro de los cuatro del deporte en Superusa TV, bienvenido al programa, hermano, ¿cómo estás? No, pues gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí, hablar de este mundo que tanto nos apasiona, el deporte general y sobre todo el fútbol, y compartir con excelentes profesionales como ustedes. Gracias, hermano. Y reconozco que sobre la marcha, ¿Y qué pasó? Comentario, te vi que estabas en línea y reconozco que al momento hice la invitación, pero sabes que siempre eres bienvenido y que sabes que tenemos un programa pendiente, ojo. No, siempre estoy disponible. Para mí, te repito, es un gusto trabajar con ustedes. En este mundo uno siempre aprende y es muy bonito poder retroalimentarse con personas de otra parte, de una cultura diferente, con un conocimiento un poco más amplio de Europa que nosotros que estamos acá al otro lado del Atlántico. Gracias, hermano. Jader, ¿estaba diciendo algo, Yamir? No, que quería saber si Yamir hoy llegó tropical, porque hoy no dijo que estaba tropical.
No, el problema es que realmente estaba, me cogieron como la pelota, me dejaron con la carabina al hombro porque esto fue de última hora. Sí, es que lo vi que comentó, dijo, oh, Yamil, y ya había visto una publicación de él para su canal de Yamil Sport y dije, hombre, yo sé que Yamil tiene buenos comentarios. Bueno, aquí tienes a Lori y a Jadre, que lo conoce perfectamente, te presento a Sergio, presidente de la Peña Madridista del Prat en Barcelona. Y Sergio es Yamil, es del Barça, pero es compañero nuestro. No se puede ser aquí todo madridismo. Sabemos que esto es fútbol al día, es un fútbol abierto y todos vivimos por el fútbol y por la pasión del fútbol. Bueno, Yamil, ¿qué tienes para hoy? A ver, coméntanos cómo viste. La grandeza del Madrid Barcelona es la gran rivalidad que tenemos entre nosotros y siempre es respetarnos y aunque seamos muy diferentes, llevamos un mismo camino. Así mismo, yo siempre utilizo una frase en mis redes sociales que el debate siempre es bienvenido, siempre y cuando seamos capaces de hacerlo dentro de estrictas normas de ética, respeto y educación formal. Eso es lo primario. Eso es verdad, y me consta, porque él y yo siempre estamos discutiendo, pero dentro de lo que es el respeto, y verdad que somos muy, muy amigos, y eso es un crack, ¿qué quieres que te diga? Pues nada, hermano, dime, coméntame, porque vi que pusiste en tus redes sociales el tema de Gales y Dinamarca y también el Italia. ¿Qué tienes para hoy? Pues mira, yo estoy feliz, no te voy a engañar. Empezaron hoy los octavos de final y voy bien, muy bien en los pronósticos. Yo di en el programa el pasado miércoles, mis pronósticos están ahí, están grabados, no me dejan mentir. Yo di favorito a Dinamarca y di favorito a Italia. Voy de 2-2, me tiene muy, muy motivado. Y dije en el programa, y lo voy a repetir hoy en tu programa, que Dinamarca era un equipo muy peligroso a partir de esa victoria que habíamos tenido, porque era un plus emocional muy importante. Un equipo crecido en lo psicológico, después de haber vivido la situación tan desagradable que vivieron con Eriksen, que si ganaban, si pasaban esta, era un rival muy difícil para cualquiera, y hoy lo volvieron a demostrar. De ahora en adelante, Dinamarca se la va a poner difícil a quien esté cancha por medio. Y del otro lado, Italia hoy sufrió el entramado defensivo que le plantó el técnico austriaco. Funcionó durante casi todo el partido, de hecho tuvieron que irse a tiempo extra. Esa marca escalonada que lograron hacer en muchísimas facetas del partido realmente no dejaba que Italia desarrollara su juego como nos tenía acostumbrado. Habíamos visto que Italia ganaba sumaba sus partidos por goleada, y bueno, sigue con su banco invicto hasta que hoy, después de más de 1.400 minutos con su arco en cero, bueno, lamentablemente le rompieron este récord. Eso en sentido general lo que vi de los partidos de hoy. Repito, muy contento porque llevo de 2-2 los pronósticos. La verdad que sí. Bueno, y en cuanto a Dinamarca, realmente hoy le dio, como dije antes, le dio un baño a Gales, y eso que no tienen a Eriksen. La verdad que si llegan a tener a uno de sus mejores jugadores, hubiera sido más catastrófico el partido para Gales. Pero bueno, seguimos viendo y disfrutando de estos partidos, como lo dije yo el otro día y también lo dije en los cuatro, que ahora es octavos, ahora es cuando empieza la verdadera Copa, ahora es cuando los equipos sacan las garras que tienen, aunque a todos nos ha sorprendido la Italia, pero yo sabía que evidentemente que Italia iba a ganar, le costó, hay que quitarse el sombrero también frente a Austria, porque para aguantarle a esta Italia 90 minutos, bueno, 90 no, le aguantó más, porque le aguantó hasta el minuto 15, 16, ¿no? De la prórroga, creo, no me fijo, o minuto 10. Minuto 18. De la prórroga. Algo de eso, sí. Para aguantarle más de 90 minutos a esta Italia, hay que ser bueno. Y 0-0, se mantuvieron ahí descomunal. Y luego tuvieron la osadía. Bueno, la osadía. O sea, se lo merecían de verdad de marcarles un gol. Y estuvieron a punto también de ganarle, como decía antes. Si no llega a ser por esos centímetros que estaban fuera de juego, hubieran eliminado a Italia. Yo, la verdad, me quito el sombrero. Pero, evidentemente, Italia, sigo con Italia, apoyando a Italia. Y yo sé que Italia ahora va a ser un mejor juego, como yo ya lo dije. Todos los equipos en una competición tienen un partido malo. Yo creo que el Italia fue hoy. Yo creo que no lo va a volver a repetir, más allá de que ahora le toca o Portugal o Bélgica. A ver quién gana de esos dos, que también son dos huesos durísimos, Robert. Ya ahora están todos los grandes. Ahora el que está aquí es porque es un grande y evidentemente se lo merece. Jader, ¿qué tienes de Copa América? Bueno, de Copa América te diría que hoy es un día de descanso por Copa América. Mañana se jugarán los partidos que están pendientes de Copa América, que vienen siendo, digamos, que la parte final de la clasificatoria. Hay un partido muy importante y es el partido que jugará
jugará Ecuador, que se prevé que Ecuador mañana haga algo contra Brasil, que yo no lo creo porque Brasil es superior en todo caso y ganará ese partido para mí, pero tendríamos una Venezuela frente a Perú. De ganar Venezuela, Perú dejaría a Ecuador por fuera. Sería algo importante ver ese partido, a ver qué va a pasar, porque realmente la diferencia entre Perú y Venezuela, como están jugando, pues no es mucha en estos momentos. Aparte ya el equipo de Venezuela recuperó a sus 11 jugadores completos, bueno, de los 17 que estaban con COVID, ya están recuperados, ya están habilitados para jugar. Yo imagino que el planteamiento del día de mañana será diferente porque ya tendrán a todos los titulares, aunque los titulares no han hecho lo que hicieron los suplentes, por lo menos los suplentes han hecho 2 puntos, los titulares no venían haciendo absolutamente un solo punto en las eliminatorias. Así que hay que esperar mañana ese par de partidos y el día lunes que también se van a jugar los 2 partidos finales del otro grupo, que son los partidos que enfrenta Uruguay con Paraguay, los 2 ya clasificados, y Bolivia-Argentina con una Bolivia que ya está completamente eliminada. Yo creo que Bolivia hay un jugador que se llama Martín, y Martín es un jugador y le pasa de pronto lo mismo que a Gareth Bale. Es el único jugador excelente que tiene esa selección, pero no tiene quien lo acompañe, no tiene realmente quien pueda hacer algo con él. Entonces, Martín es el único hombre insignia de ese país y el que hace los goles, es el que hace todo realmente, pero no creo que dé mucho para ganar ese partido. Entonces creería que esperemos que ya esto termine lo más pronto posible para ver realmente ese realce de esta Copa América en los octavos de final, mi querido Joa Tamayo. Gracias, hermano. Vamos a una pausa. Bueno, nuestro míster del equipo femenino de nuestro glorioso Real Madrid femenino renueva hasta 2022, así como también nuestra jugadora Casi, son unas crack. Primera temporada, quedaron segundas en liga y evidentemente se clasificaron por primera vez para la UEFA, para la Champions, vamos, de femeninos. La verdad es descomunal lo que ha hecho este equipo en su primera temporada como madridista, vistiendo, defendiendo este escudo. Y para mí, yo más que contento, aunque hubieran quedado cuartas, porque ser la primera temporada vistiendo de blanco y terminar segundas y ganando derbis incluidos, y clasificándose evidentemente ahí casi hasta el final en la Champions, la verdad es bastante, bastante meritorio. Y bueno, mañana seguimos con el fútbol, mañana tenemos un partidazo también de choque de trenes. Tenemos a Cristiano Ronaldo que enfrenta a una Bélgica que es hace 3 años consecutivos primera en el ranking FIFA, una Bélgica que es un equipazo que tiene descomunales jugadores, como lo puede ser en portería Thibaut Courtois, en este caso que tenéis en pantalla ahí a De Bruyne, tienen a Carrasco, a Lukaku, o sea, si se me olvida alguno, porque ahora mismo no voy a mencionarlos todos, tienen un equipazo y Cristiano evidentemente no es la Portugal que ganó la temporada de Eurocopa, pero tienen muy buenos jugadores, tienen un centro del campo bastante considerado y bueno, a ver qué pasa mañana, porque el que gane de estos dos es el que va con la Italia de Lorenzo Mambrini. ¿Cómo veis vosotros este partido? ¿Hago las preguntas y todo el mundo se queda callado o qué? No, bueno, empiezo. Vamos a ser libre. Mira, va a ser un partido bien complicado, son dos selecciones muy pareja. Para mí perfectamente pudiese haber sido en otro escenario una final de esta Euro, porque calidad en ambos equipos. En estos momentos, si me obligas a decidir, yo doy un ligero favoritismo a Bélgica, como lo he dicho anteriormente, porque tienen jugadores muy importantes, yo diría requete muy importante toda su línea. Pues de solo con estos dos ejemplos, tiene a Kevin De Bruyne, para mí el mejor mediocampista del mundo en este momento, mejor jugador de la Premier League, el segundo año consecutivo, y delante tienen a un Lukaku que también fue el mejor jugador de la Liga Italiana este año. Ya mencionaba a Carrasco, Hazard, que está jugando a un nivel altísimo, si lo comparamos como jugó este año realmente la Liga con el Real Madrid, y del otro lado, bueno, tienes a un Cristiano Ronaldo que a lo mejor no hace nada en todo el partido, pero en 5 minutos te puede definir un partido, porque realmente es un goleador de raza, es un señor letal en el área y te puede decantar un partido. Y Renato Sánchez, es
extraordinario el partido que dio ese muchacho. Para mí el MVP del partido pasado. El partido de esa batalla en la media cancha, el que gana la batalla en la media cancha se lleva el gato al agua, como decimos en virtual. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa interesante, mi querido Joe, Lori, Yamir y Sergio, y es que si las estadísticas, como se habla siempre, aunque yo siempre sostengo de que hay que jugar los partidos, como dice Lori, para que se ganen. A veces la estadística dice cosas interesantes, pero la realidad es otra. Por ejemplo, el equipo que va a jugar mañana, el equipo de Portugal con el equipo de Bélgica, en los últimos 5 partidos que han jugado han sido 3 victorias del equipo de Portugal y 2 empates. Es decir, la última derrota que se dio fue 3-0 en la Copa del Mundo en septiembre de 1989. Entonces son datos interesantes para tener en cuenta que Portugal ha sido superior estos últimos 5 partidos al equipo de Bélgica. Pero Bélgica, si nos damos cuenta, está de primero en el ranking hace 3 años y no solamente ahora está de primero. En el Mundial 2010 y en el 2014, Bélgica aparecía como uno de los equipos más importantes del mundo en el ranking. Así que podemos observar y ver que el partido de mañana será un partido bastante complejo, bastante difícil, porque yo creería que esos equipos que siempre tienen esa hegemonía de enfrentarse entre sí y ganar, creo que tienen un valor muy importante. Entonces yo vería un partido bastante difícil, a pesar de que yo me inclino más por Bélgica, por lo que está jugando, por lo que está haciendo, y que es un equipo como un poco más compacto que el equipo portugués. Pero bueno, amanecerá y veremos. Mañana sabremos qué va a pasar en ese partido, porque realmente en mi condición de seguidor del buen fútbol, quiero que gane Bélgica, porque me gustaría ver ese partido entre Bélgica y la linda Italia de mi querido Lori Mambrini. Así sea, bueno, hermano. La verdad, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sergio, ¿qué opinas del bicho mañana? Mañana se enfrenta al mejor portero del mundo contra el mejor jugador de la historia. Es un gran partido. El mejor, pero vamos, el más goleador, y esperemos saber cómo le va con esta Bélgica, que es un hueso bastante duro de roer. Puede ser, compañero, que puede ser que en bloque Bélgica sea un poco más potente, más fuerte, pero bueno, con Cristiano Ronaldo en el campo no puedes descartar nada nunca, porque son jugadores que destacan por su individualidad y son jugadores que, lo que cuando nadie da nada, pues te pueden marcar 2 goles. Y yo creo que Cristiano ha hecho muy grande a Portugal y arranca su equipo. Así pues. Lori, que te veo un poco ya callado ahí. No. Estaba disfrutando los comentarios de todo. A mí me gusta escuchar... Más que hablar, me gusta escuchar las opiniones de los otros, porque se aprende siempre. Y para mí es siempre muy difícil hacer los pronósticos. Como dije anoche, me dije la cosa más fácil. Así que no me gusta jugar ni la apuesta, pero dije la cosa más fácil, que la Dinamarca le ganaba a Gales. Porque para mí el Gales es un equipo que solamente con ansiedad. Veteranos, Gareth Bale, que fue un grandísimo jugador, pero hasta allí, la Dinamarca es otro equipo. Y cuando me dijiste Italia-Austria, no por miedo, por nada, por respeto, para decirte que 7 jugadores en 11 juegan titular en la Bundesliga, en uno de la liga más importante del mundo. Y mañana, Portugal-Bélgica. Estoy muy de acuerdo cuando usted dice de ranking FIFA, porque para mí ranking FIFA es lo que vale cuando se habla de selección. Soy un poquito menos, respeto mucho la opinión de Sergio, muy, mucho, porque yo respeto la opinión de todo. Él habló propio como aficionado, ¿no? Aficionado de Real Madrid, y según lo que pasa con los jugadores de Real Madrid, él se va por donde sea, y respeto mucho, porque yo también llevo la camiseta de la Juventus, pero no soy así. Yo esta noche he sufrido mucho por mi patria, por mi selección. Para mí lo es todo, esta camiseta azul lo es todo, y venimos de una construcción, y la casa se construye por la fundamenta. Nosotros todavía estamos construyendo la casa, no llegamos al techo, y pero somos Italia, que llevamos 4 campeonatos del mundo.
esto quiero siempre recordarlo todo. 4 campeones del mundo, 1 Eurocopa en el 68, 2 finales de Eurocopa perdida y 3 finales de campeón del mundo perdido. Y cuando se llega a una final, como me dijeron, no, porque perdiste con la Juventus, con Barcelona 3-1. Sí, pero perdí con Barcelona. Perdí con Real Madrid cuando Real Madrid me metió gol con Mijatovic. No es que perdí con Barcelona, perdí con un equipito. Perdí con Barcelona de Messi, de Neymar y de Suárez. 3-1. Y era 1-1 hasta el minuto 70. Que Messi tiró un golpe del límite del área, Buffon la rebotó mal. Y Luisito, un grande delantero, lo metió en gol con un grande mediocampista como Xavi Hernández Iniesta. O sea, uno tiene que conocer el equipo, tiene que conocer los jugadores antes de hablar de fútbol. Por esto esta noche me veo un poco molesto porque no me gusta cuando juzguen los equipos y tanto gana esto, gana el otro, porque gana esto, gana el otro. ¿Por qué? Gana esto, gana el otro. Gana porque gana. Y tristemente en el fútbol que llega segundo es muerto. Para mí lo segundo no existe. Siempre lo dije a Yamir, cuando estando en Cuba, Yamir, yo entrenaba el último año el equipo de Yamir, el equipo de su provincia, de su amada provincia, Ciego de Ávila, porque Yamir es de Ciego de Ávila. Y Yamir me llamaba todos los sábados y me decía si era posible saber la alineación antes del partido. Yo me comunicaba siempre mandándole la alineación, porque sé que era uno que sufría. Sé que era uno que... Es uno que sufre, es uno que llora también. Es cierto, por su man. Patria, por sus elecciones. Y yo representé esta provincia. Y me quitaron un título solamente porque soy italiano. Ciego de Ávila, primer lugar, desde septiembre hasta marzo. Está ahí en Google. Liga de Fútbol Cubano, puede ver. Invicto. Invicto, sin perder un juego. 6 puntos de ventaja a su segundo Villa Clara, faltaban 9 juegos, al Paris Saint-Germain le dieron el título, en Holanda le dieron el título por la COVID, l'unico en Cuba que no me dieron el título a mí, porque yo soy italiano. Imagínate por qué esta noche me siento un poco rebotado, un poco molesto, porque porque he vivido un partido donde no es fácil ganar a la Austria, no es fácil, se lo digo yo, no es fácil. No es fácil ganar a la Suiza, no es fácil ganar a la Croacia, no es fácil ganar a la España. No es fácil ganarle al Real Sociedad. Estamos hablando de una Eurocopa, claro. ¿Me entiendes? No es fácil entonces, nada. Entonces, si van a jugar Brasil-Argentina, si la Argentina no le gana a Uruguay, van a decir lo mismo, ¿no? Lo mismo, porque si Argentina ahora no le gana a Uruguay, van a decir lo mismo. Yo no estoy de acuerdo, porque Uruguay tiene a Vecino, tiene a Suárez, tiene a millón de jugadores en Uruguay. Para decirte que no es solamente quien gana y quien pierde. El Real Madrid, para mí, votó la Liga 3 días antes de 3 fechas o 2 fechas. Tres fechas antes de jugar en un equipo que empató en su sede. No me recuerdo si era el Betis. No me recuerdo si era quién era el porque el Madrid, si le ganaba este partido, si le ganaba, iba a empujar mucho al Atlético. Sí. Quedaban un punto por encima, exacto. Un punto por Sevilla. Encima, bravísimo, donde Sevilla. Y estaba ahí empujando. El Barcelona empató contra el Granada. Para decirte que aquí somos todo gente que habla de fútbol, todo gente que nos llevamos, todo gente que nos queremos, que nos respetamos, para decirte que no es fácil ganarle a nadie. Y tanto que es así, Lori, yo te respeto y admiro tu manera de pensar. Pero al madridista no le vale la derrota. El madridista no te va a hablar de una final que ha perdido. El madridista no te va a presumir que ha llegado hasta final y ha perdido. Jamás en la vida. Nosotros siempre nos sentiremos orgullosos de ganar finales. Nunca de hemos llegado a una final y no ha ganado la Juventus o no ha ganado el Liverpool o no ha ganado. El Madrid no le vale eso. No va a sacar pecho. Habrá jugado contra un gran equipo, habrá perdido, pero no va a sacar pecho de ello. Al Madrid solamente le vale ganar, ganar y ganar. Lo demás no lo vale para nada. O sea, claro, este año claro. Madrid no hemos ganado nada y ha sido, por mucho que hayamos luchado, va a ser un año en blanco, un año malo para nuestra historia. Porque el Real Madrid se basa en ganar títulos y tener los mejores jugadores y claro. Tener los mejores en todo. No nos vale a nosotros. El madridismo no va a presumir de llegar a una final y que ha perdido contra un gran equipo. No. Yo reconozco.
unos años que el Milan arrasaba y le metió 5 al Madrid. De coño, es que hemos jugado contra el Milan, sí. Pero eso no nos vale a nosotros. Nosotros nos vale el ganar, ganar y ganar. O sea, sí, yo no comparto mucho. Yo no voy a presumir que llegue a la final de la Champions y me ha metido 3 en Liverpool. No puedo presumir de ello. Hemos hecho una gran temporada, hemos llegado y ya está, pero no voy a presumir de ello. Yo como madridista, creo que los madridistas piensan como nosotros. Porque nosotros, llegar a una final y perder es un fracaso. Es nuestra manera de pensar. Y por eso digo que respeto vuestra manera de pensar y la admiro. Pero un madridista llegar a una final y perderla es un fracaso. Es lo mismo que quedarte en cuartos de final. No, yo creo que pienso así, no sé. Mira, yo creería que es respetable el punto de vista de Sergio, porque uno siempre debe pensar en jugar finales, en ganarlas todas las que vienen. Y eso me gusta de Lore, porque Lore demuestra que como hombre de fútbol y como técnico, es un hombre que arriesga todo para ganar. Ser segundo no sirve absolutamente de nada, ni tercero, lo que sirve es ser primero. Y eso es lo que me gusta de Lore, porque Lore es competitivo y algunas selecciones que cuando él dice eso me toca inmediatamente, porque me da como rabia, como decimos, un sentimiento negativo en el sentido de que la selección de mi país, por ejemplo, y otras selecciones cogen torneos para practicar o para conocer jugadores cuando los campeonatos se hacen, las competencias son para ganarla. Juegue donde se juegue y el tipo de torneo que se juegue es para ganarlo. Entonces realmente eso es lo bonito que me gusta cuando se reflexiona sobre el fútbol, y creo que Lore es un ganador y yo lo felicito, porque la gente que tiene esa visión hacia adelante de ganar todo es la que llega siempre adelante, y yo espero compartir en adelante todos esos frutos y esos futuros torneos que yo sé que Lore va a llevar en el corazón y va a ganar. Mira, una cosa más, en la misma línea de razonamiento de mi amigo Mambrini. En estos días yo he estado debatiendo con seguidores, con fanáticos que trataban de demeritar la goleada de España a Eslovaquia porque era Eslovaquia. Yo les decía, señores, Eslovaquia está ahí en la Eurocopa por méritos propios. Eslovaquia no está ahí porque nadie le regaló nada. Si está ahí es porque se lo ganó. Además, hay selecciones, yo diría, un poquito más importantes que Eslovaquia. Digamos, no sé, ahora Noruega, Irlanda del Norte, Grecia, que no están ahí. O sea, si Eslovaquia está ahí es por mérito propio, y que España le haya metido 5 es mérito para España, no es desmérito porque haya sido Eslovaquia. Bueno, y recordemos que Eslovaquia le ganó a Polonia, por ejemplo. Bueno, que España le meta 5 a Italia, que le meta 5 a Alemania, que le meta 5 a Francia, a ver si se los mete. Vamos a ver, hay niveles de fútbol y niveles. Hay que ser realista, es como la Champions League. Cuando se dice lo de la Superliga, que tanto movió Florentino, hay equipos que con sus ligas respectivas, que son humildes, no están a un nivel de primera. Y Eslovaquia no va a estar a un nivel de España, un nivel de Italia, un nivel de Francia y un nivel de Alemania. O sea, no, es como si un equipo de primera división juega con un equipo de segunda división. Normal que le meta 5. Ah, habrá algún equipo de segunda división que te planteará, incluso te puede hasta eliminar. Pero que no. No vamos a halagar a España y a meter 5 con Eslovaquia. Yo, es mi manera de pensar, mi manera de verlo. Totalmente, Sergito. Totalmente, bien hablado. Es así. Aparte, es el ADN nuestro también. Ahora, que te venga Portugal, más que de 5 a Portugal. Que te venga Alemania, meter 5 a Alemania. Ahí es cuando. Bueno, ya le metió 6 a Alemania y no hace mucho, así que. Bueno, pero vamos a ver. Son partidos que. No sería nada nuevo, ¿no? Y también en la gira americana, el Atlético le metió 7 a Real Madrid. Y luego, vamos a ver. En competición, fue la Champions de ellos. Vamos a hablar en competición. Realmente, cuando tú te juegas algo en una pretemporada, en una liguilla, en cuando tú te juegas un título a alto nivel, es lo que te vale. Totalmente. Bueno, chicos, llegando a los minutos finales, ya, yo creo que la verdad, bueno, que sí quiero comentar algo. Estaba viendo que no lo subí a la plataforma del programa, si quería ponerlo, igual mañana lo pongo. Un anuncio, no, era. No me acuerdo qué era. Yo sé que era en ESPN, y ahí dejaron un comentario, que ahora no recuerdo qué comentarista fue, que hablaban de decía así más o menos, Copa América y Eurocopa, ¿espejismo o realidad? ¿Cuál es mejor? O sea, ¿en serio? Mira, ahora sí, a mí me quedó tinta en el tintero cuando. Lo voy a traer mañana, ¿eh? Cuando nuestro amigo Jader habló de Copa América,
sí me quedó algo por decir ya para hacerle el cierre de mi participación. Copa América hoy no se puede comparar para nada. Yo diría en estos momentos, si damos divisiones, esta Copa América podría jugar en estos momentos con una segunda división de la Eurocopa. O sea, los equipos que no están hoy en la Eurocopa podrían jugar en la segunda división contra los que están jugando. Y me duele decirlo porque yo soy americano, yo soy suramericano, yo soy latino, me duele decirlo. Y de toda esta Copa América, al único que yo salvo hasta hoy, de ahora en lo adelante tal vez me hagan cambiar de opinión, es Paraguay. Un equipo sin estrella, un equipo sin jugadores famosos, sin embargo, ha desplegado un fútbol bonito, ha desplegado un fútbol con amor, con garra, y ahí está Paraguay, mira lo que le acaba de hacer a Chile. Si me dejan, al único que yo salvo hasta hoy, ni Brasil, es Paraguay. No, la verdad, forma de Paraguay, ¿no? Mi querido Joa, en eso tiene razón mi querido Yamir. Paraguay es un equipo que viene creciendo, lo dijimos ayer precisamente en el programa, viene creciendo y está haciendo cosas interesantes porque viene con jóvenes talentosos y ojalá pueda clasificar. Aún más, Yamir, ayer lo mencioné en el programa, yo dije ayer claramente que Brasil, Argentina son los dos primeros clasificados para el Mundial de Qatar y el tercero puse a Paraguay, que se va a meter ahí Paraguay y que el resto, incluido Colombia y los otros equipos, que peleen por el cuarto y el repechaje nomás, porque no hay otra opción. Sin embargo, a mí me gustaría que mañana gane Uruguay a Argentina. Hasta lo que hemos visto, de pronto tengo un poco de razón, Yamir, pero en la última fecha que vimos un poco de mejoría en los equipos. No sé qué está pasando, pero vimos un poco de mejoría. No sé si ellos esperan siempre que pase la primera vuelta para sacar su casta, porque hay algunos equipos que con solo ganar un partido de cuatro ya clasifican. Entonces muchos esperan eso, porque veíamos a un Uruguay eliminado prácticamente sin ganar, sin hacer goles, y ya está clasificado. Aún perdiendo mañana está clasificado, pero yo creería que mañana Uruguay le va a ganar a la Argentina de Messi. Y bueno, esperemos los resultados que se den, el día lunes, para que podamos ver realmente un fútbol competitivo, porque lo que queremos realmente es que el fútbol mundial sea competitivo. ¿Para que enamore a quién? A nosotros los amantes del fútbol. Lo que queremos es eso, que los equipos crezcan, así como quiero también que tu equipo cubano crezca, porque necesitamos equipos como Cuba, para vivir más el fútbol, que realcen, para engrandecer el fútbol mundial. Realmente, respecto a esto, me gustó, lo voy a preparar, no sé si para esta semana o la siguiente, Yamir, Jader y Lori, me imagino que tú vas a querer participar. Aunque tú ya sé tu opinión con respecto a la Copa América, pero voy a hablar con algunos colegas de allá de Latinoamérica, periodistas también, para hacer un programa solamente de Copa América, porque lo mismo que ha dicho Yamir, lo que es diferente, Yamir, yo dije, la Copa América ahora mismo está para jugar en tercera división. Lo dije en uno de los comentarios porque dejé mi comentario. Y luego dije, que lo dije también ahí en el programa, si trabajan más, que lo dijo Lori también, evidente, si trabajan más desde los cimientos, desde las categorías inferiores, entre los clubes de Latinoamérica y sus selecciones y demás, pueden volver a coger un gran fútbol, un gran nivel. Y si, como es todo América, lo dije todo eso en el comentario, unen lo que es la CONCACAF con la CONMEBOL, pues sería muchísimo mejor, porque al final todo es América. Bueno, con respecto a eso, me salieron más de 4 comentarios que ellos no están en desacuerdo en unir las dos competiciones. O sea que ya por ahí yo creo que eso hay que sacarle un programa. No, aún más, no vamos a agrandar más el tema con eso, pero me parece... Mi querido Joa, eso se intentó en algún tiempo, disculpa Lori, eso se intentó en algún tiempo y no se llevó a acuerdo, porque es que cada federación tiene un potencial grande, Centroamérica tiene un potencial grande, por lo menos México es el país que más fútbol ve en Centroamérica, y a México no le conviene unirse a Sudamérica. Entonces yo creo que es lo suyo, porque sería la mejor competición. Dime, Lori. No, te quería decir que dos criterios. Uno, que también Yamir y Ader, hay que también felicitarlo, porque no es siempre fácil. Ellos que tienen sus selecciones que son un poco atrás, o que viven en Centroamérica, Latinoamérica, que tienen siempre que hablar de Europa, ellos también les gustaría hablar de su Centroamérica, de sus países. Y esto también no es fácil, porque nosotros nacimos en un país como España, como Italia, más aventajado que ellos desde el punto de vista futbolístico. Y ellos, para mí, muchas felicitaciones a ellos cuando hablan siempre bien de Europa y que miran la realidad y dicen cosas que tienen que decir. Porque es como nosotros de Europa que tendremos siempre que hablar bien de Copa América, ¿no? Si fuera en otro nivel, sería siempre difícil, porque dice, cuando mi país va a crecer.
cuándo mi país va a luchar una Copa América, una Eurocopa, una Copa del Mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me van a invitar? Y entonces, este primer criterio es felicitarlo a ellos, y porque siempre hablan en una manera objetiva y humilde respecto a la Europa. Segundo, le quiero decir que sinceramente no sé a qué nivel están. Siempre me resulta difícil en mi manera objetiva de comparar el nivel de las naciones, de los clubes, porque siempre es difícil. Pero he mirado varios partidos de la Copa América a tarda hora, porque respecto a la fuso hora de Italia es un poco difícil, pero lo he mirado y verdaderamente, verdaderamente cansan. Te cansan porque juegan mucho lateral, y ellos saben lo que quiero decir, juegan mucho en horizontal y no buscan mucho la verticalización. Busca mucho, le gusta mucho el toca-toca, como yo le decía en Ecuador, a Cuba, cuando yo dirigía ahí, dejen al Barcelona hacer el toca-toca. Nosotros no somos el Barcelona. Nosotros tenemos que buscar, cuando hay posibilidad de verticalizar el juego, tenemos que verticalizar. Y en Copa América, esto nunca pasa. Siempre buscan la parte lateral, y que el equipo contrario ni te presionan. Porque ahí el equipo contrario ni te presiona. Si tú miras el Chile y miras Uruguay, ningún equipo de la Copa América te van a presionar. Esperan de recuperar la pelota y hacer posesos de pelota. Pero el poseso de pelota que no es efectivo. Mira el Real Madrid de Carlo Ancelotti, del mismo Carlo Ancelotti de los años atrás, que él tenía a Isco, a Benzema y a Cristiano Ronaldo, a los tres, adelante. Y le decía, nosotros tenemos una característica. ¿Cómo recuperamos la pelota? Tenemos que ir rápidamente en dirección de la puerta y a buscar el espacio. Así le hacemos daño a la defensa. Esto en Copa América no pasa. Tú no sabes, Sergio, Aders, y a mí lo sabe más, Joa, el sacrificio que yo he pasado con psicólogos, con traductores, con gente, hacer entender al ecuatoriano y a los cubanos que es inútil hacer las construcciones de bajo e ir al lateral, de lateral a central defensa, de central defensa al medio campo. O sea, esto pasa en el latón, en la computadora, en FIFA 2021. Lo hace mi sobrino. No, es imposible. Y entonces uno tiene que buscar la manera. Yo te voy a contar esto 30 segundos más. Es una noche tranquilo, que hermano. Me estoy desahogando un poco del partido porque tengo la adrenalina todavía aquí. Y entonces llego a Santiago de Cuba en el 2015. Y como una persona normal, criticada. Y el italiano que le quita la plaza a un cubano es muy difícil, porque el cubano quiere su plaza de trabajo. Y yo llegué. Y el italiano loco, el loco bufón, toda ofensa. Y yo le dije a los muchachos que si querían que la prensa hablaran de ellos, si querían que el pueblo hablaran de ellos, tenían que ganar. Tenían que venir al entrenamiento una hora antes del entrenamiento, vestido todo igual. Y si no se podían ser vestido todo igual, desnudo, sin camiseta, pero igual. Y me dijeron, profe, ¿cómo hacemos a ganar? ¿Cómo hacemos a ganar si son 102 años que no ganamos? Perfecto, pero cambiamos la mentalidad. Ajá. Cambiamos la mentalidad, como dijo Sergio, si el Madrid no gana es un fracaso. ¿Por qué? Porque el Madrid hace planificaciones, compra a los mejores jugadores, el Barcelona igual, la Juventus igual, el Manchester City igual, y esta gente quiere ganar, porque en Barcelona, en Madrid, en Turín, en Milán, en City, en United, hay mentalidad ganadora. Yo con el poco trabajo que hice, o mucho, no lo sé, esto no tengo que decirlo yo, en estos países de Latinoamérica, yo soy así, cuando voy al terreno soy así, yo lo vivo, y la mentalidad uno tiene que transmitirla. Por esto dicen que los equipos reflexionan a la mentalidad de sus entrenadores. Si los entrenadores no le transmiten esta mentalidad que podemos, que tenemos que ganar, hemos perdido, pero hemos hecho un buen juego.
hemos empatado, pero hemos avanzado. ¿Más que hemos avanzado? ¿Avanzado qué? ¿Dónde tú avanzas si empatas? Tú tienes que ganar. El pueblo quiere que tú ganes en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en España, en Italia. Si nosotros esta noche, y aquí concluyo, si nosotros esta noche del mítico Wembley no íbamos, era un fracaso, porque somos el Italia. Era un fracaso. Así es, así es. Si nosotros vamos con la Bélgica o con el Portugal, es otra cosa. Pero con la Austria era un fracaso. Tenía que venir afuera el resultado. Discúlpame si me alargué un poquito más. Hermano, ¿qué dices? Para nada. La he explicado perfectamente. No, la verdad. No le ha faltado ni una coma. No, la he explicado perfectamente. El Real Madrid, el fútbol vertical que le vale. Yo he visto muchas veces cuando vamos al Bernabéu, cuando pega 7-8 pases atrás, el público le sirve al Madrid. O sea, nosotros nos decantamos por un fútbol vertical. Cuando tú has dicho con Ancelotti, cuando hacía las cosas que le metimos al Bayern. O sea, el Madrid siempre ha sido fútbol vertical, como Mourinho mismo. Robar el balón y atacar. Buscar verticalmente. Ese fútbol que hace el Barcelona, el tiki-taka, toca-toca, era un fútbol muy efectivo, porque no te voy a engañar. Barcelona hizo unos años un fútbol muy efectivo con grandes jugadores, que era muy difícil pararle, pero no era un fútbol vistoso. La gente, yo tenía amigos del Barcelona, yo soy aquí de Cataluña. Oh, serio, y tenía, serio. Al Barcelona de Iniesta y de Xavi Hernández había que tirarle. Había que tirarlo. Esa era otra historia. No, pero yo tenía amigos que decían, es que el Madrid, tú ves un partido de Real Madrid y y en un momento te genera algo diferente. El Barcelona era siempre lo mismo, era la misma monotonía. Eso sí, tenía un equipo que era muy difícil pararle, pero bueno. Yo me quedo con un fútbol vertical, un fútbol bonito, un fútbol directo, que es lo que nos gusta a nosotros. A la contra. Yo cuando quiero estar feliz, me pongo a ver las repeticiones de Xavi para ver los pases entre líneas, las maravillas que hacía. De feria. Hay unos vídeos de Zidane cogiendo el balón, de Roberto Carlos, hostia, tío. De Ronaldo. Te puedes ver vídeos que te puedes volver loco viendo fútbol. Sí. No, la verdad que es como una... Bueno, ahora que dices eso de que ves vídeos viejos, yo antes de ayer, estaba viendo el Mundial del 2010 cuando fuimos campeones. Que dicho sea de paso, así se llama el documental del difunto Informe Robinson. De Robinson, bueno, o sea, el programa se llama Informe Robinson, pero es de Robinson. La verdad, ese documental está descomunal. Y cada vez que lo veo, más allá de que lloro y todo, me emociona y me mete un subidón que no veas. Me permiten 30 segundos para darle la primicia. La selección cubana, ya que la hemos mencionado tanto, voló hoy de Guatemala para Nicaragua. Ya están allí en Nicaragua, en el Hotel Hilton Prince. Van a estar hospedados ahí porque el lunes van a tramitar las visas para venir acá a los Estados Unidos. Pero lamentablemente va a llegar al partido contra Guyana el próximo 3 de julio y no han sido capaces de coordinar un partido amistoso. Ni con Guatemala, ni con un club, ni ahora que están en Nicaragua, hasta ahora no hay nada. Algo realmente fatal. Siempre es algo con la pobre selección cubana, macho. La verdad, que mala suerte tienen, joder. ¿Y este partido para qué, Yamir? ¿Para jugarse qué? Ahora se juega acá en Estados Unidos la Copa de Oro, que es como América, la Copa de Oro, vale. Similar de la Copa América. Cuba juega la clasificatoria contra Guyana el día 3, sábado 3, 4:30 en el estadio del Inter Miami contra Guyana Francesa. ¿Y va a contar otra vez con los grandes de acá de Europa o no? Sí, y hubo más incorporaciones para este equipo también. Hombre, entonces el equipo está, mejor, ¿no? El equipo a nivel plantilla es un equipo de mucho más nivel, pero es lo mismo, están entrenando. Y claro, si no, necesitan un equipo amistoso para verse. Siquiera para engrasar la maquinaria, ¿de qué estamos hablando? Vale, perfecto. Pues nada, chicos, la verdad, gracias Yamir por estar acá en el programa, por esta información que nos has dado. Jader, de allá desde Canadá, desde acá Barcelona, más cerquita mío, mi gran hermano Sergio, y desde Italia, Lori. Muchas gracias a todos por estar acá en el programa. Gracias a los televidentes por sus comentarios, por sus opiniones. Aimé, eres una crack. Ayer, la verdad, dijiste lo del 2-1 contra Italia y ahí Lori te lo agradece. Acertaste en el comentario desde allá, desde Miami. Fuerte abrazo a todos y mañana venimos con el análisis de Bélgica-Portugal. Vamos a ver quién gana porque, repito, el que gane estos dos va contra la Italia de Lorenzo Mambrini, que hoy hemos visto que ha ganado en prórroga ante una gran Austria.
Así que nada, gracias por todo. Nos vemos mañana a las 11. Hoy nos hemos extendido un poquito más con el horario. Realmente estamos sufriendo aquí, Lori, Sergio y yo, por la hora. Pero había que ver es Italia. Quiero ver ese partido, que fue un partidazo. Dime, Lori. Quiero saludar. Dato que domingo siempre es un domingo de familia. Y también que tenemos fútbol. Hoy acabé de conocer a Sergio y Ader salutarlo y a Mir Sport salutarlo y desearle a ti y a tu esposa un feliz domingo con la familia, porque el domingo es siempre bendecido para estar en familia y tendremos grandes juegos y me gustaba solo darle unas bendiciones para que pase un feliz domingo. Gracias, hermano. Gracias. Domenica se manja la pasta. Dime, Sergio, ¿qué decías? Muchísimas gracias y cuando vaya a Italia a ver a nuestro Real Madrid y a visitarte, Lori. Hombre, grande, seguro, ahí en Florencia lo tienes. Seguro, Sergio. Seguro, a todo el mundo lo espero. Allá, mira, a todo el mundo aquí en Florencia. Seguro, por favor. Allá estaremos. Venga, hoy es sábado, Dios mío, lo sabe. Fuerte abrazo, chicos. Gracias por todo.